senador Ciro Ramírez, también miembro de la subcomisión. Gracias, presidente. Saluda a los compañeros. Estuvimos reunidos por 2 horas con el senador Marulanda, Hoyos y Cepeda, con una persona del DNP y el Ministerio de Hacienda, con el fin de tener información a la mano para la discusión. Como muy bien lo dice el senador Marulanda, fue una charla con el fin de construir consensos y tratar de unir las posiciones. Y como él lo dice, yo quiero que esta discusión parta de una base, y es que todo el Congreso, partidos de gobierno, de oposición e independientes, hemos estado de acuerdo en que hay que hacer más. Y así se manifestó hace unas semanas con unas constancias que se leyeron en la plenaria por el senador Marulanda, la senadora Mara Rosario Guerra, se leyeron en que en algunas propuestas de hacer más con el fin de llegar a más colombianos con algunas transferencias monetarias. Sobre eso yo creo que ha surgido este proyecto de ley. Y de la misma manera fue tratar de construir esta ponencia alternativa de también poder hacer más. Y nosotros es lo que hemos propuesto, y digamos, tratar de unirnos. Nosotros proponíamos 320 mil pesos, que era duplicar lo que hoy se da en ingreso solidario, por 6 meses, por 4.5 millones de hogares. Y aclaro que la idea original de ingreso solidario es llegar a 3. Entonces, para llegar a consensos y tratar de unir las diferentes puntas, comenzamos por el tema del nombre. Dijimos que era una discusión inane, que no tenía ningún sentido, sino lo que aquí queremos como Congreso de la República, llegar unidos con un buen mensaje de que tenemos que hacer más para impactar a más hogares colombianos en un momento de crisis económica. 2, llegar a más hogares colombianos. Entonces, en un gran consenso, como muy bien lo dice el senador Marulanda, 9 millones de hogares. Estaba acompañándonos una persona del DNP, donde hicimos un estudio de cuánto estamos impactando hoy. Hoy estamos impactando 3.8 millones de hogares con los programas sociales que existen, sin subsidio de la nómina, solo programas sociales. Si nosotros le sumamos los 3 millones de ingreso solidario hoy es 6.8. Entonces, para completar esos 9 millones, nosotros con el senador Cepeda propusimos hacer ese ingreso solidario para 5.2 millones de hogares y aumentar el valor del ingreso solidario a 420 mil pesos, con el fin de tratar de unir y que el Congreso salga unido en un mensaje a la opinión pública colombiana. En 6 meses. ¿Por qué en 6 meses? Hemos visto cómo esta crisis, o por lo menos esta pandemia más bien, se ha mantenido en el tiempo, y lo que queremos como propuesta es asegurarle un ingreso a las familias colombianas en el tiempo, por lo menos en lo que resta del año. Hay que dar la claridad que el ingreso solidario va hasta el 1 de julio. Sobre el hecho de completar, también es importante destacar que Familias en Acción ya ha tenido unos giros extraordinarios, con el cual nosotros podemos estar hablando de cerrar brechas para asegurar ese ingreso mínimo que nosotros estamos hablando de ingreso solidario, con el fin de hablar de 420 mil pesos. Ahí vamos. Nosotros queremos simplemente es proponerle a la comisión y a los colombianos de hablemos de 420 mil pesos en 6 meses, fortalecer ingreso solidario y mantener los programas sociales que me parece que, digamos, han funcionado, y lo importante es impactar a más colombianos en más tiempo. Esa es nuestra propuesta. Básicamente, lo que también dijimos fue hogares y 2 factores, pobreza y vulnerabilidad, para dejar a un lado el tema de independientes y micronegocios, que en eso estuvimos de acuerdo, y me parece que fue una charla muy fraterna y donde hemos podido llegar a unos acuerdos. Faltan unos mínimos de detalles, y lo importante es poder dar un buen mensaje, que estos no tengan color político, sino simplemente sea el Congreso de la República le habla a los colombianos de poder impactar en un momento de crisis económica, señor presidente. Yo creo que con esto simplemente dejo a consideración de la comisión lo que hemos hablado. Si el senador Cepeda me puede corregir, señor presidente, o complementar. 5 segundos, señor presidente. Algo señor que me haya faltado. Y eso, para una interpelación, el senador Iván Marulanda. Sí, para aclarar, no. Nosotros lo que pensamos es que 420 mil pesos es muy poco, que tenemos que partir de un salario mínimo que gradualmente vaya descendiendo en el transcurso de 6 meses, pero que tiene que haber un impacto considerable de entrada, porque ya pasaron 3 meses en las familias confinadas en blanco. Aquí hay que resolver un hueco que hay, digamos, no solamente
en la economía, sino en las familias. Entonces, la idea nuestra es no trabajar sobre la base de un ingreso de 420, sino arrancando de un salario mínimo que va descendiendo a lo largo de los 6 meses. Gracias, señor presidente.